Buenos días. Vamos a hacer el cierre. Os voy a contar. Aquí tenéis el arenero que hicimos ayer. Lo primero que tenéis que ver son las pequeñas marcas que os he puesto. ¿Veis? Verdes, ¿verdad? Bueno, pues con esta madera lo que se hace es donde está la marca, se marca. Se hace un pequeño surco. ¿Veis el surco que se ha quedado marcado? El siguiente que venga la haría al lado donde está la marca verde y así cada uno de los surcos. Lo segundo que tenemos que tener es, por ejemplo, yo voy a hacer esquejes con romero. Cualquier otra planta, siempre y cuando tenga el tallo lignificado, ¿veis que es un poco marrón, que ya se ha convertido en madera vieja? Pues eso es lo que necesitas para hacer esquejes. Que esta parte del tallo ya está un poco lignificada. Lo que hay que hacer es, ¿veis? La punta se agarra y el resto de hojas se le quita. Y nos quedará así. A lo mejor un poco largo, pues se corta un trocito y ya está. ¿Qué hay que hacer con los esquejes? Ayudarle que por toda esta parte desarrolle raíces. Por lo tanto, con una piedra como la que tenemos aquí, se va a rozar. Se raspa un poquito y esas heridas provocan que luego por ahí se puedan salir diferentes raicillas que va a echar la planta. La célula vegetal tiene esa propiedad, lleva en su ADN inscrito que pueden realizar, igual que un tallo, una raíz. Por lo tanto, es una forma de reproducción asexual. ¿Y qué hacemos con esto? En el surco que hemos hecho, lo plantamos. Es muy largo, entonces le quito un trocito más. Y ya tengo el esqueje. ¿Veis? Y con los deditos le acerco un poquito más. He traído varios ejemplos. Muy fácil, como os he dicho antes. Fuera, todo lo que no nos sobra, solo quedamos un poquito aquí arriba. Y con lo poquito que quedamos aquí arriba, se vuelve a raspar. Y se pincha. Y al lado, un poquito más de tierra. Creo que lo veis, es fácil. Y para empezar este año, como muestra, el romero para nosotros, súper fácil de hacer. Y además, siempre tener en cuenta cuando lo vayáis a hacer con otra planta, que esto esté lignificado. Lo veis perfectamente, ¿no? Que está un poco y ha tomado el color marrón como si fuera para él el tronco de su árbol. Lo que pasa es que son arbustos y nunca se llegan a desarrollar tanto. Importante, no se plantan sin hacerle raspado. El raspado siempre es una ayuda para que él desarrolle más. Luego hay que acercarle un poquito de arena de la que queda. En mi caso, veis que estoy poniéndolos muy separados. Lo suyo sería que estuvieran más cerca. De hecho, yo a lo mejor cuando estaba en el vivero, de aquí a aquí me podían coger 100, 120 perfectamente. Porque no pasa nada porque estén unos pegados a otros. Volvemos a raspar y a pinchar. Se pueden pinchar a lo mejor 10 o 12 y luego con los dedos nos acercamos para ponerle la tierra. Y el último ejemplo que os hago es que es fácil, que solo es o simplemente con los dedos hacer así y enseguida se van todos los demás. Si lo veo un poco largo, le quito por debajo otro trocito y luego raspar. Una vez raspado, veis las heridas que le he provocado para adentro. Y con los deditos le aportamos alrededor de eso. Ahora solamente nos quedaría regar despacito y ya está. Cuando ellos echen raíces, ya haré otro vídeo y se saca y veremos cómo las raíces se han desarrollado perfectamente. Una vez que tengan una raíz considerable, a lo mejor un centímetro, centímetro y medio, ya podremos trasplantarlo a lo que es una maceta.
Y eso es una buena idea para los empresariales o cualquier otro de decir, pues bueno, vamos a vender plantitas de romero. Y se puede hacer perfectamente como actividad. Espero os haya gustado mi explicación. Gracias.